Hallelujah, glory to the Lord. Aleluya, gloria al Señor. That's 1 John chapter 2 verse 17. Eso es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Praise God. When we all have it, we may be standing in reverence to the word. Cuando lo tengamos, hermanos, nos vamos a parar en reverencia a la palabra del Señor. And we read the scripture in the name of the Father, Son, and Holy Spirit of God. Amen. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. And the scripture says, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that does the will of God abides forever. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. How many can say God is good? ¿Cuánto podemos decir Dios es bueno? Amen, God is good. Amén, Dios es bueno. And worthy to be praised. Y digno de suprema alabanza. You know, this afternoon we're going to look at the title of the message. Vamos a ver, hermanos, en este día el título del mensaje. It's called Accepting God's Will. Vamos a ver, hermanos, aceptando la voluntad de Dios. You know, yesterday we saw a bit of it's a similar topic from yesterday. Es algo similar, hermanos, al tema que vimos ayer. Yesterday was about having a grateful heart. Vemos ayer, hermanos, tener un corazón agradecido al Señor. How we present ourselves before the Lord, that should be with a grateful heart. ¿Cómo nos podemos presentar nosotros al Señor? Tiene que ser con un corazón agradecido a Él. But today we're going to have a look at accepting God's will. Y ahora vamos a ver, hermanos, aceptando la voluntad del Señor. Because you see, many times what happens, brethren, is to accept the will of God, there's a lot of people that sometimes we don't want to accept God's will. Y esto se refiere, hermanos, que muchas veces sucede de que nosotros no estamos aceptando o no queremos aceptar la voluntad de Dios. And when people find themselves that they don't want to accept God's will, y resulta de que nos vemos de que hay personas que no quieren aceptar la voluntad de Dios. Now we're talking about God's will in their life. Estamos hablando de la voluntad de Dios en sus vidas. Now, when we don't agree with God's will and we don't want to accept it, cuando nosotros no estamos de acuerdo o no queremos aceptar la voluntad del Señor, we begin to complain. Empezamos nosotros a quejarnos. We begin to find ourselves fighting against God's will. Y empezamos a vernos en una posición de estar peleando contra el Señor. And that is something that causes us to feel like we're being torn apart inside. Empezamos a sentirnos, hermanos, que nosotros mismos nos estamos quebrando, rompiendo de adentro y nos estamos partiendo en dos. Because remember, God's will is salvation for us all. Porque sabemos de que la voluntad del Señor es salvación para nuestras vidas. But we also decide whether we want to go with Him or not. Pero nosotros somos los que decidimos si nos queremos ir con Él o no. But then we find that if we are fighting against God's will in our life, pero nos encontramos en esta posición si queremos, estamos peleando contra la voluntad del Señor, then it starts to release negative effects, brother. Y empezamos a ver, hermanos, efectos secundarios que son negativos en nuestra vida. And we start to feel like there's a heavy burden on our shoulders. Empezamos a sentir como este gran pesadez, como esta gran carga sobre nuestros hombros. We see that we cannot live happy. Vemos de que no podemos vivir felices. And everything seems to be cloudy. Y todo empieza a verse como nublado. And things don't seem to be clear. Y las cosas como que no se aclaran. This is what happens when we don't want to accept God's will in our life. Y esto pasa, hermanos, cuando no queremos nosotros aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Because then it produces something negative where we don't feel peace. Empezamos a sentir nosotros esa negatividad en nosotros y no hay paz. So there seems to also that it seems like there's no way out. Y como que no hay un camino fuera de él. That's what happens when people don't want to accept the will of God. Eso pasa cuando las personas, las almas no quieren aceptar la voluntad del Señor en sus vidas. But when we come to accept God's will, pero cuando venimos nosotros y aceptamos la voluntad de Dios, or for those who happily accept the will of God, o para aquellos que felizmente aceptan la voluntad del Señor en sus vidas, they find that God starts to produce peace in their heart. Empezamos a ver, hermanos, que el mismo Señor empieza a producir paz en nuestras vidas. And those things that oftentimes seem difficult to have to go through, y para aquellas cosas que nosotros a lo mejor las podemos ver difíciles de superar,
But yet God and His strength helps us get through those things. Vemos la que la misma fortaleza y la fuerza del Señor nos ayuda a salir de ella. And also it releases a blessing over our life. Empieza, hermanos, a producir incluso bendición. Such as the fruits of the Spirit. Las, como los frutos del Espíritu Santo. Such as peace. Como por ejemplo paz. Like patience. Paciencia. God gives us self-control in the middle of the problem. Y nos empieza a dar, hermanos, contra dominio propio en nuestra vida. And we find ourselves having hope. Y empezamos a tener también esperanza. And we have faith. Y tenemos también fe. And we find ourselves to have love for God. Y empezamos nosotros a tener amor por el Señor. Because even in the middle of the problem, porque aún en medio de los problemas, we can see that God is there with us. Podemos ver de que el Señor sigue con nosotros. And that He has not left us or abandoned us. Y no nos ha dejado ni tampoco nos ha abandonado. And we see that God comforts us. Y el Señor nos conforta. And this gives us strength to go on. Y eso nos da fortaleza a nosotros. Because the love of God is there. Porque el amor del Señor está con nosotros. And God is love. Y Dios es amor. You know, brother. Hermanos, you know, I once met an elderly lady. Una vez, hermanos, conocí yo una anciana. Of about 80 years old. Alrededor de unos 83 años de edad. Now this woman was very, very awake in her mind. Pero esta anciana era muy despierta en su mente. You know, she knew how to. She knew her. She didn't have any problems with her memory. No tenía ningún problema de memoria. She didn't have any problems with calculating numbers. Tampoco tenía problemas de calcular números. She was very awake in her mind. Estaba muy despierta en su mente. But still, she ended up in a nursing home. Pero ella terminó en un nursing home. And the reason why she ended up in a nursing home was because one of her her grandchildren burnt her house down. Y resulta, hermanos, porque ella terminó en este lugar de ancianos, en esta residencia de ancianos, es porque uno de sus nietos le quemó la casa a ella. So she had nowhere else to go, and so then she ended up being put in a nursing home. Y resulta de que por ella obviamente no tener dónde vivir, ella tuvo que irse a una residencia de ancianos. But brethren, what I want to tell you this afternoon is very important. Pero lo que les quiero decir en esta hora, hermanos, a ustedes es muy importante. When I got to know this elderly lady, cuando yo empecé a conocer esta anciana, I realized something particular about her. Empecé a conocer algo particular de ella. She was someone who I saw that was always arguing, complaining, and fighting with everyone. Empecé a ver, hermanos, que ella se quejaba, que ella peleaba con cualquier persona. Whenever she had a fight with her children, bueno, podía haber sido de que tenía alguna pelea con sus hijos. She would often say to us, "I don't even want to see them painted on the wall." Y nos decía a nosotros, no ni siquiera verlos, no los quiero ver ni siquiera pintados en pintura en mi pared. When she would go to the doctors, she would argue with the nurses. Y cuando iba donde los doctores, empezaba a pelear y discutir con las enfermeras. When she would be in the nursing home, she would fight with the manager because she would say, "No, you're supposed to give me more money." Y cuando también se fue a la residencia de ancianos, empezaba a pelear también con el jefe de allí, con el dueño de allí, so, con el manager, y quejándose que le diera dinero. So her life was a battle everywhere she was going. Pero resulta, hermano, que la vida de ella siempre era una pelea, una guerra, donde quiera que ella iba. And I remember that she would always break down and cry, and she would always ask God and say, "God, why don't you take me now?" Y resulta, hermano, que ella siempre decía, "¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me llevas todavía?" But in a way that was not humble. Pero en una manera que no era humilde. So, brethren, this was someone who was often fighting against God's will in her life. Resulta de que era una persona peleando siempre, hermano, por la voluntad de Dios en su vida. But I remember clearly that at one point, pero resulta de que a un punto, hermanos, in her time, as we were ministering the word to her life, cuando nosotros ministrábamos la palabra a su vida, we got her to see through the word of God that she was not having the peace of God in her life. Pero Dios también empezó a mostrar a ella que ella no tenía paz en su corazón. And this is unhealthy. Y esto no es saludable. It's not healthy for her mind. It wasn't healthy for her physical body.
no era saludable para su mente, no era saludable tampoco para su cuerpo en general. Because she was really stressed. Porque ella estaba estresada. And we're talking about a woman that had undergone over 9 operations in her life. Y estamos hablando de una persona que a pesar de ser anciana había pasado por 9 operaciones. Of which one of them was an external cancer on her nose. Y una de esas operaciones era porque tenía un cáncer externo cerca de su nariz. And they had to actually cut that off, but they couldn't put anesthetics on her. Pero resulta de que tuvieron que quitarle ese pedazo y no le pudieron poner anestesia en ella. And so they would actually take some of the skin from here and put it here, and she said, I felt every stitch. Y resulta de que removieron una parte de su piel del lado de la cara para ponérsela en la nariz. Y ella decía y se quejaba que ella sintió cada punzada que iba por ella. And the reason why they did that is because she had a pacemaker. She couldn't receive anesthetics. Pero ella resulta de que no podía tener anestesia porque también tenía un marcapasos. Because that would be something fatal for someone who's got a pacemaker. Y eso obviamente no podía ella recibir anestesia porque iba a ser fatal para ella. Because it causes the heart to stop and she could die when they're operating on her. Porque resulta de que tener un marcapasos hubiera resultado de que el corazón se le hubiera parado a ella. So this woman was going from suffering to suffering, from sorrow to sorrow, from misery to misery. Pero resulta de que la vida de esta persona iba de miseria en miseria, de dolor en dolor y de queja en queja. And you know what it all was? Y que sabemos, hermano, ¿qué era todo esto? Not accepting the will of God. Era no aceptar la voluntad de Dios en su vida. She would always be complaining over everything. Siempre estaba quejándose de todo. When the Bible says that we should give thanks to God in all things, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Porque hermanos, sabemos de que la palabra del Señor nos dice de que esta es la voluntad del Señor para nosotros sus hijos en Cristo Jesús. Because you know what happened was when we ministered, after we ministered the word after several times dealing with her. Porque cuando nosotros empezamos, hermanos, a ponernos con ella, estudiar con ella y a predicarle la palabra del Señor a ella. We then started to see that there was a change in her life. Empezamos a ver un cambio en su vida poco a poco. You know, we started to notice that she started to she started praying more. Empezamos a ver de que ella oraba un poco más. She started singing to the Lord more. Empezaba ella a cantarle un poco más al Señor. She started not arguing with her children when they came to visit her. Empezamos a ver, hermanos, y a notar una diferencia que ella no discutía mucho con sus hijos cuando ellos llegaban a verla. And we started to notice that there was a big change in her life. Y empezamos nosotros a ver un gran cambio en su vida. Well, what we also noticed, brethren, was that she even would testify that the Lord would visit her and she would feel that the Lord would caress her head at night time. Y también resulta, hermanos, de que ella también testificaba en muchas de esas veces que el Señor la visitaba en la noche y la contemplaba y acariciaba su cabeza. And then she would also testify and say, oh, look, I have no need to put lipstick on, earrings on, chains on. I don't need to fix myself up. For who? I'm 80 years old. Y empezó ella a decirnos, bueno, hermanos, yo ya no necesito ponerme cadena, no necesito ponerme pulsera, no necesito ponerme aretes, porque para ¿a quién le voy a lucir si yo ya tengo 89 años de edad? And so in the end, brethren, we started to see a complete change in her character. Pero empezamos con el tiempo a ver, hermanos, grandes cambios en su mismo carácter. Because when she started to obey the word of God and accept the will of God, porque cuando ella empezó a obedecer la palabra del Señor y aceptar la voluntad de Dios en su vida, we started to see how God started dealing with her life in a great manner. Empezamos a ver de que el Señor estaba tratando con su vida en manera maravillosa, hermanos. But we know as well, brethren, because when we are praying for people, we know that God's plan is for the salvation of the souls. Porque cuando nosotros oramos por una vida, hermanos, sabemos de que el plan para esa alma es para salvación. But listen well to what I'm going to say to you, because this is live experience that I saw this with my very eyes. Pero quiero, hermanos, que me pongan atención en lo que yo voy a decir ahorita, porque esto yo lo vi con mis propios ojos. There was a time then, after several months, that we saw that she was a completely different woman. Y empezamos a ver, hermanos, ese gran cambio durante esos meses en su vida. But then, one day, we went to go visit her.
Pero un día la fuimos a visitar. Just like we always did. Como siempre nosotros lo hacíamos. But this time we found that she had some earrings on. Pero resulta de que empezamos a ver que ella volvió a ponerse aretes. Things that she had taken off. Cosas que ella se había quitado. But then when we asked her, so what's that? Y le preguntamos, ¿qué es esto en tus orejas? And she was saying, oh, this is one of my family members went to Canada and look, they brought me this gift. Y resulta que ella nos dice, ah, miren qué bonito, es un familiar que fue a Canadá y me trajo esto. When we went to visit her 2 weeks after, cuando nosotros la visitamos 2 semanas antes, we started to notice that the bad character started coming back. Empezamos, perdón, 2 semanas después de todo esto, empezamos a ver que el carácter de ella volvió otra vez y estaba en lo mismo. Another week went by. Otra semana pasó. We then went to go visit her again. La volvimos a visitar. She had the lipstick back on. Tenía obviamente puesto también su su pintalabios. When we went after that again to visit her, y tenía sus labios pintados y cuando la volvimos a visitar otra vez, she put everything back on that she had taken off and her whole character came back. Empezó a ella a ponerse todo lo que se había quitado y resulta de que el carácter molesto que antes regresó con ella también. And so you see, we started to notice something spiritual here. Empezamos nosotros a ver algo espiritual en su vida. That when she accepted the will of God and started obeying the word of God, we saw how God was blessing her tremendously. Cuando nosotros empezábamos a ver, hermano, que ella estaba cambiando, pero porque ella estaba obedeciendo la palabra del Señor y estaba aceptando la voluntad de Dios, vimos ese gran cambio. But when she allowed herself to be deceived by a gift, pero, it brought back many things to her life. Pero cuando ella decidió ser vencida por un regalo, empezó todo a regresar a su vida, todo lo malo. And you know, beloved brethren, God is so good. Pero hermanos, Dios es tan bueno. That he has had the plan of salvation for this poor woman. Tenía Dios el plan de salvación para esta mujer. Because she would often cry saying and complaining, God, why don't you take me now? Y empezaba, hermanos, como siempre ella decía, Señor, ¿por qué no me llevas? I've already suffered so much in this world. Ya sufrí mucho en esta vida. Take me now. Tómame ya. It took for her son to pass away in those days. Empezó y resultó, hermanos, en la muerte de uno de sus hijos en esos días. Her son passed away before she did. Uno de sus hijos murió antes que ella falleciera. And she wept bitterly for her son. Y ella lloró mucho y amargamente por su hijo. And you know, that helped her to become humble again. Y eso le ayudó a ella, hermanos, a ser humilde nuevamente. Because when we then went to visit her, which was the last time we went to visit her, y la última vez, hermanos, que la visitamos, we saw her, she had a photo of her son on the wall. Tenía una fotografía, hermanos, de su hijo en la pared. Whereas before she says, I don't even want to see him painted on the wall. Cuando decía, no lo quiero ver ni en pintura en mi pared. And this time we noticed that her voice was very calm and she wasn't complaining about anything. La voz de ella era tan calmada, hermanos, y sin queja alguna. And this time she says, you know, I don't ask the Lord to take me anymore. Saben, ella manifestó diciendo, saben, yo ya no le estoy pidiendo al Señor que me lleve. Let his will be done. Y ella dijo que se haga la voluntad del Señor. And about 2 weeks after that, y después de esa, 2 semanas después que ella dijo eso, we got the message that she had fallen from her bed. Recibimos un mensaje diciendo que ella se había caído de su cama. She was rushed to hospital. Ella obviamente fue tomada al hospital. But then she passed away in hospital. Pero ella murió en el hospital. And we praise the Lord for testimonies like this, brethren. Y yo le doy y damos gracias a Dios, hermanos, y glorificamos el nombre del Señor, hermanos, por testimonios así. Because God changes lives. Porque Dios cambia vidas. But we need to accept the will of God.
Pero nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Whether bad things are happening to us or good things are happening to us. Cosas malas que llegan a nuestra vida o cosas buenas que llegan a nuestra vida. But we must be of a glad heart toward God always. Pero siempre tenemos que estar nosotros con ese corazón agradecido al Señor. You know, God gives us His advice through His Word. Dios nos da, hermanos, el consejo por medio de su palabra. And He tells us, for the will of God is that we should do those things that are good. Porque por medio de la voluntad del Señor, hermanos, es que nosotros hacemos lo bueno. And that when we do that which is good, by doing good, we put to silence the people who are doing that which is evil. Y cuando hacemos nosotros, hermanos, lo bueno, lo agradable delante del Señor, aquellas otras personas también lo miran. And many times the Bible also shows us that if we do that which is good, if we suffer for the cause of Christ. Y la palabra también nos enseña que si nosotros hacemos lo bueno y sufrimos haciendo lo bueno. Then it is better to suffer for doing good than to suffer for doing evil. Porque la palabra nos muestra que nosotros deberíamos mejor y es mejor sufrir haciendo lo bueno que sufrir haciendo lo malo. Because in doing good there is reward with God, but in doing evil there is punishment and there is sorrow. Porque haciendo, hermanos, sufriendo, haciendo lo bueno, hay recompensa de parte del Señor, pero nosotros sufriendo, haciendo lo malo, hay castigo de parte de Dios. So let us not grow tired in doing that which is good, because our reward is sure in Jesus Christ. Así que, hermanos, no nos molestemos de que, o que no nos incomode el sufrir haciendo lo bueno, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. And you know, another part of the will of God for our life is that we sanctify our lives each day for the Lord. Y otra de las voluntades del Señor para nuestras vidas es que nos santifiquemos todos los días de nuestras vidas. And God also says that we should commit our life to Him, our every day to Him, in prayer, so that when we are doing what we need to do, God can be guiding us through the day. Y también la palabra nos enseña, hermanos, que tenemos que nosotros estar en oración para siempre estar haciendo la perfecta voluntad de Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Well, let's look at this scripture, brethren. Let's go to Hebrews chapter 12, verse 28. Para eso, hermanos, les invito que nos vamos a la Biblia, gloria al Señor, y nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. When we accept the will of God, brethren, cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor, hermanos, this is how we should be accepting the will of God. Es de esta manera que nosotros vamos a aceptar la voluntad de Dios. Because let me tell you, brethren, there will be things that you don't understand why they're happening. Hay muchas cosas, hermanos, que no vamos a nosotros entender por qué están pasando. There will be things that you will understand. Hay cosas que nosotros vamos a poder entender. But there will be many things in life that you will not understand. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que no vamos a nosotros entender. Because the knowledge and the wisdom of God is so much greater. Porque la sabiduría y el conocimiento del Señor son tan grandes. And this life is so much greater than what we are. Y obviamente esto es más grande todavía. That we will not fully comprehend everything in our lifetime. Porque nosotros en nuestra mentalidad, hermanos, no vamos a poder nosotros comprender qué está pasando. But God shows us through this portion of scripture. Pero Dios nos muestra en esta palabra, porción de la Biblia. That you and I who have received the kingdom or are receiving the kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. You know that word where it says, let us have grace so that we can serve God with reverence and godly fear. Esta palabra, hermanos, que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. It's referring to let us serve God with a grateful heart, with gratitude. Nos está diciendo, hermanos, que nos acerquemos al Señor con un corazón lleno de agradecimiento, un corazón agradecido. And this is also how we are supposed to accept the will of God in our life. Y esto es la manera, hermanos, de que nosotros vamos a estar aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Can you imagine what it would have been like for those people of Israel when God said to them,
you will be wandering in the desert for 40 years and you will not get into the promised land. Hermanos, no nos hemos puesto a pensar qué ha pasado o qué pensaron los de Israel cuando se le dijo que iban a estar preguntándose y caminándose en el desierto por 40 días. So these people had to wander the desert for 40 years, and that was God telling them, this is what's going to happen. Y resulta, hermano, que sabemos que estas personas anduvieron por 40 días en el desierto sin saber por qué. So 40 years. Por 40 años. And then many of them did not enter into the promised land. Y muchos de ellos no entraron en la promesa del Señor. They died off in the wilderness. Ellos murieron en el desierto. But yet, how do you think they would have felt? Y nos hemos preguntado, hermanos, ¿cómo ellos se sintieron? So, beloved brethren, remember that when we go through harsh times, así que, amados hermanos, recordemos que cuando pasamos nosotros por tiempos malos, difíciles, when we go through difficult or good times, o cuando pasamos por alguna dificultad o una bendición, in everything let us of gratitude give thanks to the Lord. Siempre nosotros debemos de acercarnos a Dios con un corazón agradecido, accepting His will for our life, aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas, knowing that God's plan is a plan of salvation for our souls, sabiendo que el plan de salvación es la voluntad del Señor para nuestras vidas, and that many times when we have to go through difficult things in life, y sabemos, hermanos, que cuando estamos pasando por cosas difíciles en nuestras vidas, it's because we need it. Es porque nosotros lo necesitamos. Because God needs to shape our character into the likeness of Christ Jesus. Porque Dios tiene que moldear nuestro carácter a la luz de Cristo. Because we can't go to heaven in the way that we are. Porque no podemos ir al cielo en la manera que nosotros estamos. And so God needs to form us. He needs to shape us. Porque, y entonces el Señor que nos tiene que formar. Like the potter does with the clay. Como lo hace el alfarero con... So he needs to break it down if it's no good, and he needs to form it up again. Como lo hace el alfarero con el barro, que tiene que destruirlo y hacerlo de nuevo. So that we may be vessels of honor and not unto dishonor. Y para ser vasos de honra y no de deshonra. Praise the Lord. Alabanza al Señor. Blessed be His name. Bendito sea su nombre. And I know it's not easy. The process is not easy. Y sabemos, hermano, que el proceso no es fácil. Because God has said that He's going to test us and He's going to put us like in the fire, like to refine us as the fine gold. Porque la palabra del Señor y el mismo Dios nos enseña que nosotros vamos a pasar por fuego para nuestras obras ser probadas. Hallelujah. Gloria al Señor. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea tu nombre. So I want to ask you, brethren, as we finish up in 1st of John chapter 2 verse 17 where we started. Así que, hermano, nos vamos a ir por donde empezamos, a Primera de Pedro capítulo. And the question is, do you really want to live forever? Y la pregunta es, ¿queremos vivir para siempre? Primera de Corín, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Do you really want to live forever? ¿Queremos vivir nosotros para siempre? Because the scripture says to us here, porque la palabra del Señor nos dice, the world passes away, y el mundo pasa, and the lust thereof, y sus deseos, but he that doeth the will of God, pero el que hace la voluntad de Dios, abides forever, permanece para siempre, because he who abides in Christ Jesus' teachings, porque aquel que hace la voluntad del Señor y obedece su palabra, su enseñanza, that person is the person who will abide forever. Esa persona va a permanecer para siempre. Because Jesus, the scripture says that our life is hidden in Christ Jesus. Porque dice la palabra del Señor que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Hallelujah. Hallelujah. So, beloved brethren, if you feel that things are going wrong in your life, así que, hermanos, si nosotros nos estamos viendo en una posición que estamos viendo muchas cosas difíciles en nuestra vida, if they're going wrong in the economy, si están yendo mal en la economía, if they're going wrong in family, en la familia, if they're going wrong in loved ones, en los seres amados, in your workplace, en el trabajo, know this, sepamos that we are to accept the will of God.
es que tenemos que nosotros aceptar la voluntad de Dios. And that's why we need to see how we are before the Lord. Y por eso nosotros tenemos que ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. Because if we're obeying the Lord, porque si estamos obedeciendo al Señor, don't think that just because we obey the Lord, nothing wrong will ever happen. No pensemos, hermano, que con hacer la voluntad del Señor nunca nos va a pasar lo malo. Because good things and bad things are the portion that we shall receive in life. Porque lo bueno y lo malo es que tenemos que nosotros recibir como parte de la vida. As Job would say. Como Job decía. As we've seen in many examples in the Bible. Como nosotros podemos ver muchos ejemplos de la palabra. But let none of that steer us away from the love of God. Pero no dejemos, no permitamos que esto nos aleje y nos separe del amor de Cristo. And let us always be thanksgiving and accepting God's will. Pero siempre, hermanos, tratemos de estar en acción de gracia, agradeciéndole al Señor. With gratitude in our hearts. Con gratitud en nuestro corazón. Hallelujah. Hallelujah. And you will see that in doing so. Pero y sabemos, hermanos, que haciendo esto. That God will give you of His blessing spiritually. Dios va a bendecirnos espiritualmente. Because you see, God did not promise to take you out of the storm. Porque Dios no ha prometido sacarnos de la tormenta. He promised to be there with you in the middle of the storm. Él ha prometido estar en medio de la tormenta con nosotros. So that in the middle of our weakness, para que en medio de nuestra debilidad, God can be shown strong. Dios nos demuestra y nos ayude siendo fuertes. And so that we can always see that we cannot trust in ourselves. Porque también así vemos, hermano, que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. And our trust must always be in the living God. Siempre nuestra confianza tiene que estar en el Dios vivo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alabanza.